final del decimotercer bak'tun en nuestros días y el inicio del nuevo ciclo de los mayas se llevaron las portadas de los medios de comunicación más importantes del mundo pero la civilización maya es mucho más que eso la universidad nacional autónoma de honduras se destaca por tener catedráticos de gran experiencia en el área de arqueoastronomía y arqueología prueba de ello es el aporte llevado en estas semanas que recién transcurrieron a los eventos del fin del ciclo maya. Para conocer un poco más de los mayas, hemos hecho un recorrido por el parque arqueológico y sus principales sitios. Para comenzar, nos ubicamos en el espacio físico tal y como lo vivían los mayas en su ambiente y la naturaleza que les rodeaba. Un grupo de alumnos de la carrera de arqueoastronomía nos acompaña en el recorrido. Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar nuestro recorrido aquí en el sitio arqueológico de Copán. Aquí estamos eh, en lo que se conoce como el juego de pelota B. Si ustedes notaron, eh, venimos por un sendero en el cual en el sendero iban viendo algunos cuadros donde aparecen imágenes de, de plantas, de animales, de mariposas uh, y cómo también la gente vivía. La idea en este sendero es que la gente que viene acá, pues... Tenga o, o conozca cómo era el ambiente natural en el cual vivían los mayas, o por lo menos que se aproxime, cómo eran las selvas en aquella época. Y es interesante porque el, lo más importante que, que se tenía, o que los mayas preservaron en su mayoría, fue esa flora y esa fauna, que les sirvió para, tanto para alimento como para medicina, o los animales que eh, eran también como decorativos en sus diferentes glifos. Esta plaza o este eh, juego de pelota se llama el juego de pelota B. Como ustedes pueden notar, es pequeño. Realmente, cuando ustedes vean el grande, pues realmente hay una diferencia. porque el juego está fuera del, del sitio? ¿no? Realmente el sitio es todo. Pero este juego está acá porque era para uso privado, como una práctica. ¿verdad? Para que tengan una idea, Copán fue descubierta en el año de 1576. Fue descubierta por Diego García de Palacios. Diego García de Palacios le mandó una carta al rey Felipe II en la cual le contó había un lugar donde habían ruinas. Los españoles lo que hacían era que la, la comparaban con las ruinas de Atenas porque ellos tenían esa referencia y, y cuenta Diego García de Palacio en su documento que en la entrada principal había como una especie de una, de una serpiente, no la hemos encontrado hasta ahorita esa serpiente ¿no? en las excavaciones, pero después eh, él manda eso y al final escopan pues, Copán siguen llegando otros exploradores. Allá por 1832 más o menos Llegan dos, ustedes lo vieron en video, uno que se llamaba John Lowe Stephen, que era de origen estadounidense, y otro que se llamaba Frederick Catebo, que era de origen inglés. Estos dos andaban por todos los sitios arqueológicos de Centroamérica y llegaron a Copán, porque eh, ellos querían conocer qué había en Copán. Ellos entraban por el lado del río, el río estaba básicamente al otro lado, casi por el, por el este, y llegaron, encontraron Copán y hicieron... A, aparentemente un gran negocio para ellos o para quien se lo vendió. Compraron Copán por la cantidad de 50 dólares. Esto, incluso John Loestife tuvo la oportunidad de hablar con Francisco Morazán, fue el quien lo describe. Y eh, ellos empezaron a dibujar, sobre, sobre todo Freddy Caterboy, empezó a dibujar las diferentes eh, esculturas que se encontraban en superficie. Ellos eh, cuentan que, se, que ponían unas hamacas en los árboles y que, y que habían zancudos inmensos y que el, ellos se protegían lo, los brazos para poder dibujar porque los picaban los zancudos. Luego llegaron una serie de, de investigadores, pero hasta 1970 en Copán se practica lo que es arqueología moderna, porque anterior a esto eran puro saqueo. ¿verdad? Bueno, la arqueología casi como un saqueo, ¿no? Un saqueo ordenado, digámoslo así, con un tema de investigación. Y. Entonces, el, el, hasta esos años 70 ya arqueología moderna. Honduras eh, se promueve con Copán y en 1980 la UNESCO declara a Copán patrimonio de la humanidad. Y esto quiere decir que ya Copán no pertenece solo a Honduras, Copán pertenece al mundo. Y algo que pasa solo en Honduras: en 1982 Honduras declara a Copán sitio de patrimonio. O sea que el mundo tuvo que hacerlo primero que Honduras, ¿no? Honduras lo hizo dos años después, ¿qué les parece? Entonces son cosas que se ven acá. Entonces, a partir de, de ese año, pues empezaron a llegar diferentes eh, universidades, de la de Pensilvania, la Universidad de Harvard y otras universidades por ahí, que empezaron a hacer excavaciones, que es lo que ustedes van a ver? En Copán hay aproximadamente 4.500 montículos. Esos montículos son, pues, que he visto esa elevación de tierra, abajo hay estructuras, van a ver por ahí bastantes. De estos montículos han sido excavados aproximadamente 1.300 montículos. Alguien me preguntaba por qué no los excavaban. Bueno, hay temas de investigación. Entonces, a uno le interesa de repente dentro del sitio arqueológico, fuera del sitio, cerca del río, depende del tema de investigación. Entonces, eh, con esto, pues, eh, comenzaron a excavar básicamente la parte central, lo que se llama el sitio arqueológico. ¿verdad? Eh, ya está mapeado todos todo estos, estos lugares. Y al final, eh, la idea es que en el futuro se puedan excavar todos y cada uno de estos sitios, como ha pasado en Guatemala, como ha pasado también en México. ¿no? Honduras nunca ha tenido dinero para esto. ¿no? Honduras solo ha gastado mucho, mucho dinero en, en política, etcétera, pero nunca ha gastado dinero en investigar. Lo que hacemos acá es que solo damos permisos para que empiecen a excavar. Hubo una época, allá por 1900, en la que venían universidades de diferentes países y decían que venían a excavar. Entonces de, eh, le pedían a Honduras, al gobierno de Honduras, que iban a excavar, pero que iban mitad y mitad. 50% para Honduras y 50% para los que excavaban. Entonces, por eso van a ver ustedes que hay muchas piezas que hacen falta, ¿verdad? y son parte de ese 50%. Y eso es lo que, lo que van a encontrar de repente piezas en los Estados Unidos, en el Museo de Harvard, hay también en Pensilvania, hay diferentes piezas que son de Copán y fueron llevadas en forma legal porque el gobierno autorizó esa salida. ¿verdad? Y eso nos, nos lleva, como dicen, una parte de nuestra historia. Claro, cuando a uno le toca escoger, siempre uno escoge lo mejor. ¿verdad? Dicen, vamos mitad a mitad, deja piedras y todo. Van a ver ustedes en el camino una serie de lotes con, con esculturas. No sabemos a dónde iban. Esas esculturas tienen eh, diferentes motivos. Eh, recuerden que a Copán se le considera la, la París del mundo maya. ¿verdad? A Tikal se le considera la, la Nueva York del mundo maya. Entonces, los arqueólogos, lo comentaba ahí en el video casualmente, a esas esculturas, esos lotes son miles, es que Copán es, es todo un mosaico. ¿no? Los arqueólogos le pusieron el código SDS, que quiere decir solo Dios sabe a dónde iban esa, esa, cada una de estas esculturas. Hoy día el proyecto eh, pretende, arqueológico pretende eh, rearmar o por lo menos restaurar lo que es la escalera de los jeroglíficos. Ahí está la historia de los últimos serrés de Copán. Es un libro de piedra que nos va a contar un poquito más de la historia de, de Copán. O sea, pues que de Copán hace falta más que decir, realmente. Y eh, tenemos el privilegio de, de estar en este sitio y más que todo en este 2012, ¿no? Que es el año, el año de los mayas. ¿no? Entonces el, eh, hemos iniciado por acá para que ustedes tengan ese, ese, pequeño encuentro natural, ¿verdad? Salvaje, para luego después entrar a la gran metrópoli, ¿verdad? Que es básicamente el sitio arqueológico. Al entrar a las ruinas sabremos que una de las estaciones más importantes que visitaremos es la escalinata. Los escalones, por su posición concreta, encerraban un significado cósmico y se utilizaban para efectuar ceremonias entre los dioses del bien y del mal, la vida y la muerte. Desde el año 1930 hasta 1946 se procedió a la reconstrucción de la escalinata por parte de la institución Carnegie de Washington, concretamente por los investigadores Silvanius Mosley y Gustav Stromsky. A partir de 1985, la escalinata está cubierta con una lona para evitar la erosión que podría hacer desaparecer los jeroglíficos. Bien, estamos acá en la escalinata de los jeroglíficos de Copán. Verdaderamente, este es un libro de piedra. Eh, Copán, cuando ustedes les comentaba, en 1980 se le consideró el patrimonio de la humanidad por dos cosas: uno, por la escalinata que ven acá y que estaba incompleta. Y dos, por las estelas. Entonces, básicamente por los dos elementos artísticos decorativos, se le considera patrimonio de la humanidad y eso que no habían descubierto eh, lo demás. Si ustedes observan esta escalinata, realmente todavía le, le faltan eh, como seis metros hacia arriba. Esta escalinata es una escalera, eh, escalera dinástica, es decir, que está recordando a los últimos reyes de Copán. ¿Quién fue el que la hizo? Pues la hizo el rey número 15 de Copán, conocido como humo caracol o humo concha o humo ardía. Este rey, que prácticamente es el, el rey eh, penúltimo de Copán, también tenía que hacer cosas que amasen la atención, como después el rey número 16. Y este rey eh, hizo la última versión de la escalinata, porque dentro de aquí, eh, adentro hay dos más. Y eh, lo que hizo él es vestir a cada uno de los reyes, vestirlos como guerreros. La idea era transmitir cierto miedo ¿no? a, a la población en general. Y observen ustedes que falta la segunda. Eso es parte del 50% que ustedes les comenté, ¿no? que lo, lo llevaron. Entonces, en la escalera nos cuenta la historia de estos eh, reyes de Copán, qué hicieron, convenios, eh, guerras que tuvieron, etc. Y al final, bueno, aquí al principio aparece un mocaracol con esta estela. Ya estamos, ya lo bajé de la, donde, donde fuimos, la plaza occidental, el cementerio y la plaza de los jaguares se le llama la Acrópolis de Copán, está como muy elevada, ¿no? Ya eh, los mismos mayas fueron levantando, levantando esta plataforma. Es, es artificial realmente. Este es el, el lugar original de, de Copán. Entonces, aquí estamos en esta plaza que era para uso público. Entonces, como estamos en una plaza para uso público, ustedes se dan cuenta de que ya empiezan a aparecer las estelas, ¿verdad? Hay más, más decoración. Porque estas traen una información, ¿no? Eh, un mensaje a las personas que se mueven en esta, en esta zona, ¿no? Entonces, aquí miramos a un caracol que está allá con, con su estela, este es el, el autor material de la, de, la, de la última versión de la escalinata realmente, ¿no? donde eh, él aparece como primero, él inicia la escalinata y al final arriba aparece de nuevo él, él mismo, o sea, él es como el principio y el fin de la escalinata. En esta escalinata ah, realmente la simbología que tiene es una serpiente, ¿sabían? ¿Por qué? Aquí tenemos la, las caras, bueno, los ojos de la serpiente, ahí están los dientes, la parte superior, Aquí tenemos los colmillos, en este lado que están los colmillos y el resto de la escalinata es la serpiente, ¿no? Es el cuerpo de la serpiente. Entonces el, el, el sentido era eh, recordar a los, a los reyes anteriores, porque es una escalina, escalera jeroglífica que, y también es dinástica. Pero algo interesante: cuando Copán fue abandonada, en el año 822 después de Cristo, esta fue la primera en venirse abajo. Uno dirá, bueno, si era el trofeo de Copán, era el símbolo de Copán. Porque fue la primera en venirse abajo, recuerden, la hizo el, el rey número 15. Había problemas ya en Copán, ya la gente ya no trabajaba como, como debería de serlo, ¿no? Yo lo hacía, quizás a la fuerza o quizás por un, un pago, etcétera. Ya no la querían a entrega. Yo les decía, a muchos de ustedes cuando íbamos los túneles que cada piedra que ustedes ven cortada, cada piedra es una escultura. O sea, la, la tuvieron que trabajar, ¿no? Y ellos lo hacían con mucho gusto. Para ellos era muy importante que el trabajo de ellos, trabajo humano, estuviera en cada una de, de estas pirámides. Pero estamos hablando de esta escalinata, que ya es la, la última versión, ya son los últimos días de Copán, probablemente no fue hecha con la calidad como se hicieron otros, um, otros edificios. Y fue la primera en medirse abajo. Lo único que está en orden es la, la, las primeras rengleras, ahí hay un corte. De ahí en adelante, lo que hicieron los, los arqueólogos que llegaron acá fue solo levantar las piedras y e las poniendo en un, en un ligero orden, digámoslo así. Es que este es como un libro que se, se despegó, se deshojó y solo levantaron las hojas y las fueron poniendo en forma desordenada. El trabajo hoy día es tratar un poquito de ordenar estos 2.200 jerolíficos, escrituras jerolíficas, para poder entender mejor qué decían, qué contaban. Obviamente en la escritura jerolífica lo, lo que miramos es la historia de la nobleza, ¿no? Lo que estamos estudiando, las casas, los edificios, la historia de la nobleza o, la, o las pirámides y templos hechas por quién, hechas por el pueblo lo mismo, que son verdaderamente los lo que ellos lo... Lo hacían. En el interior de la misma, aquí adentro, eh, hay dos más. Y acá, en la parte central, se encontró una tumba, que probablemente la tumba pertenece al rey 11 eh, de Copán, que se llamaba Buchan. ¿Cuál es ese rey? El rey que vimos primero, ¿se acuerdan? En la, en la Plaza Occidental, que solo estaba él. Este rey llegó al poder a la edad de 15 años, que era realmente su madre la, la, que, la que mandaba. Entonces, ahí encontraban una tumba donde habían eh, hachas de pedernal. Había, la, la, las hachas estaban envueltas en unos textiles de colores, nunca habíamos encontrado textiles en Copán, ahí se encontró. Eh, también se encontraban vasijas, las famosas tapaderas de incensario que ustedes ven en los pósters que aparecen por ahí, son inmensas las tapaderas estas. Verdaderamente es una tumba que tiene muchos elementos de la realeza, ¿no? de un personaje importante que se encontró ahí. Y también, justamente en la parte central se encontró un, un marcador de juego de pelota donde parecía Jacques Fumó con su hijo vestidos del juego de pelota, como lo vimos realmente en la, en la clase. Entonces son elementos importantes que nos ayudan a entender mejor esta escalinata y que nos cuentan, pues básicamente la historia de Copán. Probablemente en el futuro tengamos más información de qué es, eh, cuál es el contenido de la misma, una vez que sea ordenada. Aquí se está usando tecnología de alto, eh, como dicen, última generación, para poder descifrar un poco esta escritura. Este toldo lo tiene hace más de 10 años. La idea de este toldo es proteger un poco lo, lo que es la escalinata porque el agua... Eh, y el sol destruyen este tipo de piedra, es piedra estoba, es una piedra volcánica, es muy suave, es buena para esculpir, pero es muy suave para cuando le pega el sol o después llueve, se raja rápido. Pero los mayas tenían la delicadeza de poner estuco en cada una de estas esc escrituras y eso hace que se preserve. Entonces el estuco ayudó de mucho a poder preservar este eh, tipo de, de, de estructura, ¿no? Como tal. Pero realmente es un, es un símbolo, es un. Eh, Digámoslo así, un trofeo es una forma como Copán fue reconocida y se le considera hasta el momento una de las estelas más grandes del mundo maya con escritura jeroglífica. Lo que hace él realmente es una conexión con los reyes anteriores, como el altar Q. Este es el altar Q, pero en escalinata. ¿verdad? Por eso el rey XVI no puede hacer esto, entonces lo que le hace es el altar Q, más pequeño, y eso lo, él puede amarrar no solo seis, puede amarrar toda la dinastía. La Plaza del Sol o Plaza de las Estelas. Es el principal sitio al que llegaremos viniendo del sendero de la entrada al parque arqueológico. Esta plaza es famosa por las estelas y altares que se encuentran decorándola. La mayoría de ellas en esta plaza fueron consagradas durante el reinado del decimotercer rey Copaneco XVIII Conejo, entre los años 711 y 736. Muchos de los altares tienen forma zoomorfa. Bien, aquí estamos en lo que se conoce como la, la Plaza del Sol o la Plaza Principal. Básicamente es la zona de, de, las, de las estelas. Como ustedes pueden notar, es una zona pública realmente, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? En que aquí sí interactuaban, sí había, por así decirlo, una, un encuentro de, de, la, de la nobleza con, con el pueblo mismo, ¿no? Todo esto que observan acá son graderías. Toda esta parte acá son graderías. Eh, aquí tenemos una estela que es casualmente la que vamos a estar trabajando el 21 de junio, eh, de, de diciembre de 2012, acá, que es la estela D. Aquí vamos a demostrar mediante la sombra, vamos a marcar lo que se llama el solsticio de invierno, ¿verdad? Y vamos a demostrar mediante la sombra eh, el diferentes momentos en el cual el, eh, la sombra se va cerrando, se va cerrando, como que el rey eh, controla el tiempo. Eso lo, lo vamos a presentar para esa fecha, ¿no? Bueno, esta estela es la estela que está, por así decirlo, más al norte. Piensen ustedes que el rey venía, lo bajaban de aquel sector, lo traían, lo subían en, en la estructura, la estructura 4, o esa que miran ahí, tiene cuatro entradas, una al norte, al sur, al este y al oeste. Luego después el rey se encontraba con todos sus éxitos bajaba, avanzaba por toda esta parte de acá, de la zona de las estelas, y se posaba en aquel lugar. De ahí el rey hablaba a su pueblo, de ahí el rey eh, lo escuchaban. Esta zona de acá es una zona que tiene bastante acústica. Recordemos que en aquella época no habían árboles alrededor no había sonido de, de pájaros, insectos, etcétera, eran puras, puras casas, ¿no? Entonces, van ustedes a observar que hay eh, las estelas, hay un grupo, estas dos por ejemplo, que están viendo hacia dónde, hacia el, ¿allá? ¿qué es allá? Hacia el oeste, ¿verdad? En cambio, hay, hay dos, tres estelas que están viendo hacia, cuatro, perdón, allá, hacia, hacia el este, ¿no? Acuérdense, el sol va, va a estar recorrido de esta forma, se esconde, allá. Entonces, aquella estela que ven allá, ese se llama, era, era un rey número 7 que se llamaba Nenufar Jawar. Este rey, eh, o esa estela la dejaron con una intención astronómica, ¿Cuál? cuando el sol llega justamente en la parte superior de esa estela, ahí se, se pierde el sol. Ese es el horizonte pues, que tenían los mayas acá, para saber cuándo ya el sol desaparece. Ok, entonces, eh, luego, esta estela la que ven acá, la estela esta de en medio eh, es interesante porque tiene dos caras. Todas las estelas estaban pintadas en color rojo ¿verdad? y también estaban con estuco. El, por este lado, ustedes ven la cara, que están de ustedes, es la cara de un personaje joven. O sea, representa el este, o sea que el día está joven, el sol está saliendo. Pero después la van a ver a ustedes. Al otro lado aparece el mismo personaje pero con barba, es el oeste, o sea que el día está acabado, está terminando. Está representando, el mensaje que está diciendo él es que él tiene el control del sol, desde que el sol sale hasta que el sol se esconde. Él es el K'inichahau, Hao, él es el Kula Hao, él es el centro del universo. Eso está diciendo, ¿verdad? casi nada. ¿no? Entonces, eh, ¿y a quién le representan esta, estas estelas? Básicamente representan a K'inichahau, Hao, Ubal Ubalcahuil, conocido como 18 conejos. El rey número 13 de Copán, el rey de las artes. Gracias a las estelas y a las calinatas, Copán es patrimonio de la humanidad. Sabemos que hay estelas en Guatemala, ¿verdad? sabemos que hay estelas en México, hay estelas en Belice y en Honduras, pero estelas como estas, con este estilo, que es una especie de un bulto redondeado, es casi en 3D, ¿verdad? La, la, esta estela, realmente no lo hay en ninguna parte del mundo maya. Y quien lo desarrolló fue este rey que estuvo en poder 42 años y que fue decapitado, fue capturado, acuérdense, y fue eh, muerto en Quiriguá. Entonces, en la, en la, la simbología de las estelas es que representan, uno, el rey. Luego después, en la parte trasera o en la parte lateral, aparece eh, cómo se llamaba el rey, qué hizo para, para um, uh, levantar una estela. Casi levantaban aquí una cada 20 años, depende, cada 25 años, depende, o a veces cada 5 años, depende del momento. Entonces, este rey... Eh, lo hace acá y siempre sale diferente, con diferente vestimenta. Él es el mismo con diferente vestimenta y solo cuenta quién era él, qué hizo y cuándo llegó al poder. Entonces, si observan en aquella estela o en cada una de las estelas hay un altar de sacrificio, era como una, una norma, ¿no? un patrón. Para cada estela hay un altar porque cuando, cuando levantaba una estela, pues hacía un sacrificio. En la parte de abajo de las estelas hay una especie como una cruz, allá está abierta, la van a ver. Entonces, bajaban, ¿verdad? hay un ritual, llevaban ofrendas llamaban copal hacían su oración subían de nuevo tapaban esa parte y a quedar estelas o sea, que debajo de cada una de estas estelas hay eh, en, en principio hay casi dos metros y medio de piedra o sea que, que no, no las pueden botar de esta forma no porque tienen como o están como eh, de una base no pero aparte de eso también hay una recámara vamos a llamarle una, una recámara no donde hay ofrendas y ellos las ofrendas sí cada cinco años abrían esa, esa recámara y cambiaban las ofrendas, las estaban renovando constantemente. Eso es lo, lo que, lo que hacía. ¿no? Eh, aquí tenemos, ese que se mira ahí es una especie de silla. Ese le llaman el altar G. Ese fue, eh, y, y los que están acá, estos tres, fue lo, un, lo único que hizo el último rey de Copán, Jaspat o Yaspasat. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo? Pues básicamente eh, serpientes emplumadas. No pudo hacer ninguna estela. Es que realmente el que, el que terminó haciendo. Estelas, por así decirlo, fue eh, el rey número 15, que vemos allá que es un Caracol. El rey 16 no hizo estelas. ya incluso había pasado ya la época de la, la elección de, de Estela. Bueno, y luego, eh, atrás de esta roja, miramos que hay una especie de tortuga, ¿no? Pero vemos que los mayas tenían el pensamiento que el mundo estaba sostenido mediante tortugas que había en cada punto cardinal, pero también estaba encima del lomo de un cocodrilo. Entonces, la tortuga tiene que ver con la simbología del inframundo, con lo que es el agua. Y esa tortuga eh, tiene, pues, aparentemente, o, o, su, surgen dos cabezas, o sea, hay un control de la vida y la muerte, etc. El, el hecho de que, de que esta estela esté en la parte central, para que casualmente, ese es un próximo trabajo que yo voy a hacer con un colega, está Marco, ¿no? y también con el colega Denis, queremos hacer un trabajo de eh, observar esta estela en... En los solsticios y en los equinoccios, creemos que tiene algo que ver en eso, ¿no? Eso es, como dicen, una eh, teoría o hipótesis que tenemos nosotros en torno a esa estela. Pero para eso hay que quitarle el techo y poder observarla durante todo el año. Cuando es equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, otoño solsticio de invierno, solsticio de eh, verano. Entonces hay que verla en los cuatro momentos, ¿verdad? Um, el lugar de eventos públicos, sí. Aquí el rey hablaba. Aquí era el momento de encuentro con el rey. Y su gente. Era el momento en el cual la gente podía, por lo menos, escucharlo o verlo pasar, porque al rey no podían verlo de cerca. Acuerden que él es el Kinichahau, ¿verdad? él es el kula Es decir, es como que usted quiera ver el sol de, de frente, mírelo y queda ciego, ¿no? Así era el rey. Entonces el rey se posaba junto a él hablaba y eh, ah, algo interesante. ahí hay una, un altar que tiene dos caras. Por un lado muestra a la, al cerzo morfo con carne, pero por otro lado lo muestra descarnado al mismo. Está hablando un poquito de, de lo que es la vida y la, y la muerte. Justamente abajo de ese altar, allá por 1900, había un arqueólogo que se llamaba John Owens. John Owens uh, murió de paludismo. Y eh, antes de morir, él pidió que se si moría, que lo, que lo entraran aquí en Copán. Entonces justamente lo entraron debajo de, esa, de ese altar. Eh, hoy día es prohibido, ¿verdad? Y, pero eh, ha sido, como dicen, el único... Y el primero que fue enterrado aquí en Copán, que no es Maya. Sí, que no es Maya. Porque Mayas hay bastante, ¿no? En la parte de atrás, ahí lo que se tiene, recuerden cuando les presenté la, 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 el juego de pelota, lo que se tiene es una especie como de camerinos donde ellos se preparaban para qué. Ellos se preparaban para eh, el juego de pelota. Entonces, el, el, luego pasaban, ya pasaban por el juego de pelota, vimos que en el juego de pelota hay tres marcadores, hay seis, que son como... Cabeza de, de guacamaya. Ahí pegaba el balón, pero el juego era en, toda la, en todo el sector, ¿verdad? Si pueden ver al fondo, y después la poner con tiempo, hay un altar cuadrado, ¿lo ven ahí, verdad? Arriba del, del campo de pelota. Hay un altar cuadrado y también hay una estela adelante. Ese altar es el último altar que se hizo en Copán, año 822 después de Cristo. De ahí Copán fue abandonado. No tenemos evidencia eh, de... Y eso lo hizo un rey que era, no era parte de la dinastía, el rey número 17, y el rey se llamaba Usitok, quiere decir como el señor de la piedra, el señor del pedernal. Eh, lo hizo y pues quedó incompleto, realmente. él está recibiendo el bastón de mando de quién? De Jaspac, el último rey de Copán. Es como una especie de altar Q, como medio, digámoslo así, eh, una, una copia, una copia barata del altar Q. Pero él quiso hacer algo, ¿no? Pero al final quedó incompleto. Debajo de, de, esta, de esta plaza, con nuestras investigaciones, nosotros le hemos puesto acá eh, la plaza del sol. Se le conoce también por la plaza principal. ¿Por qué el sol? Porque las estelas, como les decía usted ustedes, aparte de servir como publicidad del rey, también servían para seguir la sombra, ¿verdad? Lo hemos visto en clase. Si, de, de, si la sombra se inclina para un punto cardenal o el otro, pues, eh, para ver cuándo son los solticios, cuándo son los equinoccios, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar. Cuándo viene la lluvia, cuando deja de, de, de llover, eh, buscar eh, cuándo es el paso del sol por el cenit. Entonces también servían para eso. Lo que se conoce como un reloj eh, solar, ¿verdad? o eh, un reloj de piedra. Entonces tenían muchas funciones las estelas realmente. Aparte de publicidad, también tenían una función astronómica. ¿verdad? ¿Para qué? Pues básicamente con fines agrícolas. Hemos pensado en eh, base a estudios que los mayas observaban el sol o sus momentos aparentes básicamente para la tierra, no tanto para guerras, sí, fluía, pero más era por razones agrícolas. Por eso hay mucha metáfora agrícola dentro de los calendarios, dentro de la vida de esta, de esta cultura. Además del parque arqueológico, Copán Ruinas tiene un sitio que es de vital importancia para los turistas que llegan a este pueblo, el Museo de las Esculturas. Este museo es sin duda uno de los más grandes atractivos para los viajeros que visitan esta zona arqueológica. En su interior se exhiben una serie de esculturas que han sido rescatadas dentro del sitio arqueológico. Entre ellas destaca la impresionante réplica a escala natural del templo Rosalila, también conocida como Templo del Sol, descubierto bajo la estructura 16 en perfecto estado. Bien, aquí estamos en lo que se conoce como el Museo de las Esculturas de, de Copán. De, de, es uno de los más bellos que tenemos en el mundo maya. Pues lo interesante de este museo es que tenemos acá al fondo lo que es el Templo Rosalila, una réplica de la original, donde él nos muestra eh, algunos momentos, algunos diseños sobre lo que es el Quinichajá, el Señor del Sol. El museo en la parte de aquí abajo muestra el hay simbolismo del inframundo. Luego al subir al segundo nivel, vamos a ver aquí al segundo nivel. Muestran lo que es el mundo eh, presente o el mundo real de los mayas, y luego en la parte superior, eh, que es el cielo de los mayas, aparecen las diferentes deidades de, de los mayas. Eh. Tenemos al fondo, por ejemplo, Ixchel que es la diosa de la, de la luna, ¿no? y una serie de Ixangna, eh, el sol nocturno también tenemos. Es decir, que nos muestra un poco los tres mundos de los mayas: el mundo, el inframundo el mundo presente y el mundo de las estrellas. Básicamente es lo que nos habla el museo y la gran cantidad de, de, de esculturas que tenemos acá son esculturas que realmente son originales. La singularidad del estilo de vida de la civilización maya nos sorprende con ciertas costumbres que ellos practicaban. Una prueba de esto se encuentra en un lugar llamado Sitio de las Sepulturas, conocido con este nombre por la costumbre de enterrar a sus muertos en la misma casa donde habitaban. Hoy sabemos que esta era una zona residencial de la élite copaneca durante los días del reinado de Jacques Pac, último rey copaneco. Esta zona nos ha abierto una ventana al estilo de vida de la élite maya, los días antes del colapso de la civilización en Copán. Bien, eh, aquí estamos en el sitio arqueológico de Las Sepulturas. Es realmente una zona periferia de, de la gran metrópoli que es el sitio de Copán. Se llama las sepulturas porque el, el, en las excavaciones que se hicieron se encontraron que habían eh, bastantes esqueletos. Y mmm, si ustedes más o menos estuvieron en el cementerio, en las ruinas, van a ver que hay cierta similitud con, con lo que es este lugar. Las sepulturas, cuando se hizo la excavación o la primera excavación, se encontraron más de 200 personas enterradas en este lugar. Eh, siempre en los barrios que, que habíamos visto, el barrio pertenece a un rey o pertenece a alguien de, de cierta influencia en la nobleza o muy, muy allegado al rey. Aquí estamos en la casa principal de las sepulturas. Aquí igual se mantiene, si ustedes observan a su alrededor, hay diferentes casas. Tenemos, tenemos la casa de este lado, a la casa del petate en aquel lado de allá, una forma de petate. Tenemos esta casa y eh, este es como decir el punto central. ¿Por qué? Porque esta es la casa del escribano real, o sea, como el secretario privado del rey. ¿verdad? Si ustedes observan la, la escultura, él tiene algo en la mano. Lo que tiene es una especie de, de caracol donde tiene tinta y eh, en su otra mano, que no, no está ahí, pero en su otra mano tiene como un, uh, como un pincel ¿verdad? con el cual él iba haciendo códices o iba pintando algo o iba, llevaba un registro del rey. Luego, dentro de su casa, hay una serie de, de, de glifos donde aparecen unos que se llaman los pachatunes. Esos son los que están como sosteniendo el universo. Entonces, en la, en la cama, que pues eso es una cámara, que van a ver ustedes por ahí después, eh, ellos están en la, la, en la base de la cama, están como, como sosteniendo al personaje que está arriba y lo están uniendo con la parte de abajo. El Al fondo tiene como una especie, como una cocina, ¿verdad? pequeña, probablemente algún baño, los baños eran móviles realmente, en aquella época para la gente de, de este nivel. Y eh, esa, esta, esos glifos, cuando se hizo la, la traducción, dice que Yaspasat vino acá a buscar apoyo de los, de los nobles que viven en esta zona, uno y dos, Yaspasat, como en, en, eh, por, la, por ser fiel, este el real, por ser fiel, le hizo, le hizo una casa. Esta es la casa que le hizo Yaspasat, Todo Todo lo que dice? Que Yaspasat le hizo la casa y que Yaspasat lo visitó el día que fue la casa inaugurada. Entonces de ahí él tiene importancia. Y, y también, recordemos que ya es pasado, es el último rey de Copán. Comenzamos en, la, en el recorrido con, con, con la plaza eh, occidental. Entonces él, eh, vino acá, de repente vino a, a, a establecer nexos, eh, convenios, vínculos, etcétera, con los que vivían acá y como que esta era la, era la casa principal. Si ustedes ven el trazo, lo, lo que nos venimos en eh, bus, hay un camino que va directamente hacia el sitio arqueológico que eh, antiguamente el, estaba como pavimentado, como, como así, con ese tipo de piedra, después le echan estuco y cuando le da el sol, ya en la noche, queda como eh, fosforescente. ¿no? Entonces, el, desde allá hasta acá los traían cargados, nosotros los hicimos en bus, ellos lo hacían cargando a los reyes, tanto de ida como de venida. Es decir, que una buena parte de los que aquí vivían, que realmente, vamos a decirlo así, trabajaban allá, ¿no? se movían en aquel sector. Eh, Observan que, que hay unos patrones que se, se van manteniendo. Veamos aquí alrededor lo que son las habitaciones. ¿verdad? Ahí tenemos la, eh, otro, otras habitaciones ya más estilizadas. ¿verdad? Este es el, prácticamente el secretario privado del rey. ¿no? Eh, tiene mucho poder. Eh, acá tenemos la habitación de la, de la, de la esposa. La plaza, igual. ¿verdad? Y eh, observen ustedes ese, ese tipo de, de, de protección que tiene eso. Eso nada que ver con los mayas. Eso es un trabajo que están haciendo. Porque lo que se pretende con la escalinata de los eh, jeroglíficos, se pretende, eh, se está probando, mejor dicho, poner un tipo de, de toldo como ese, para que ventile un poco más el aire, porque el otro toldo que está allá en las ruinas está dañando, creando hongos. Entonces con este están experimentando y han hecho eh, una especie de escalinata, entonces están probando realmente qué resulta mejor. Porque eh, eh, se pensaba originalmente mover toda la escalinata, moverla hacia lo que es el sitio, eh, al, al Museo de las esculturas pero claro es todo un trabajo maratónico mover cada una de estas piezas entonces ahí eh, están básicamente probando eso eh, acá se cree por lo que se ha encontrado en aquel sector de allá después vamos a ir a ver hay una serie de cuartos con pequeños eh, corredores más o menos unos 15 por ahí entonces el, aparentemente los que vivían o mejor dicho ahí era como el, el, la sede principal de juego de pelota ¿Y por qué decimos eso? Porque ahí se, se encontró evidencia básicamente de, de juego de pelota, los famosos yugos que se ponían ellos, y también un, un par de hachas. Y más al, en otro lado, hay también evidencia de otra cocina pública. Entonces, como les decía ustedes, se va repitiendo ese mismo patrón de lo que son las, las cocinas públicas. Pero acá lo interesante es que se encontró un taller donde eh, ya se tiene ya la, la prueba arqueológica. De que los lencas ya tenían relaciones con los mayas. Aquí fue donde se encontró el taller de, de Occidiana. Entonces los lencas hacían trabajos básicamente de, de tipo doméstico para, para los mayas, entonces sí hubo una relación. Por eso, si ustedes observan un poco la, la artesanía de la zona de, de Lenca aquí en Honduras, uno hasta la podría comparar con algo maya, por los rasgos, ¿no? Hubo mucha influencia de parte de los mayas en los, los primeros lencas. Eh, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el objetivo de traerlos acá? Pues el objetivo es que ustedes tengan una visión general de lo que es eh, un gran centro ceremonial a lo que son casas, ¿verdad? Mañana eh, vamos a movernos un poco a un lugar que se llama Río Marío, que es más pequeño, el lugar, es otro barrio y lo interesante de ese barrio, Río Marío, saben qué? que cuando ya los mayas de acá, de Copán, abandonan Copán, ellos se van a ubicar a esa zona. O sea, fueron como dicen, eh, avanzando porque ahí habían condiciones, pero después de ahí se mueven de ahí también y ahí ha encontrado también evidencia de que eh, ese río amarillo tiene algo de, de que era una pequeña fortaleza. Probablemente esos avisaban los, que, los grupos que pasaban y que iba, venía para Copán. Y um, después de eso eh, iríamos a un lugar que se llama el puente. El puente eh, es, un, es un sitio excavado por los, por los japoneses para que tengan idea de lo que es una pequeña ciudad. Porque en el, el puente, por lo menos lo, lo que se ha encontrado, no hay evidencia de que era un rey que había ido. Era un líder realmente. Y, es el, y el puente era un sitio en el cual tiene... Tiene habitaciones, tiene un centro ceremonial, tiene una pirámide. El, es interesante porque es prácticamente una pequeña ciudad donde pernotaban los que se movían de un lugar al otro. ¿no? Eh, era como decir un hotel de cinco estrellas, realmente. Y, lo, y lo, ustedes lo van a ver en, la, en, las, en las habitaciones. Entonces, con todo este contexto, ustedes tienen una idea general de que los mayas de Copán solo, no solo eran aquí, sino que estaban dispersos. Es más, este, eh, la sepultura... Aquí abajo hay dos más, porque acuérdense que, que es sobre construcción y pues, cuando se hizo la, la excavación se encontró eso y algo también interesante sabían que la sepultura es más antiguo que el sitio arqueológico, o sea que el, el Copán, según lo, la evidencia arqueológica y arquitectónica, se empezó a poblar desde los barrios, de los barrios comenzó hacia, hacia lo que es la metrópoli, que es, es básicamente en el, en el valle. Entonces todo eso nos dice que fue una ciudad que fue eh, de forma progresiva, fue avanzando y por eso fue lo que fue realmente. No, no fue un, un desarrollo eh, abrupto, no fue un colapso abrupto, porque nunca hubo un colapso realmente, ¿no? Dios, la ciudad fue, fue abandonada. Me preguntaba hoy por qué. Hay muchas razones. Eh, la razón en principio ecológica, que es la, una de las que más se defiende, ah, se devastó todos los bosques y la fuente de agua empezó a, a, pues, a haber menos agua, menos tierras fértiles. Y eso contribuyó a que hubiese menos comida. Si hay menos comida, hay problemas. Entonces, y, pero también se habla de, de pequeñas guerras que hubieron entre los eh, diferentes poblados. Los, los grandes poblados se empiezan a invadir a los pequeños poblados. Eh, y es cuando después se van creando lo que son los, más adelante los, los imperios. Entonces, como, todo, eh, como toda cultura ¿verdad? desarrollada, mucho del colapso o la crisis viene desde adentro. Alguien la provoca, ¿no? O sea, dentro de una crisis. Alguien se beneficia, alguien también se perjudica, pero no, hay, no todos salen perdiendo, ni todos salen ganando. ¿no? Entonces, el, el, el problema acá en Copán fue un poco de lo, lo que es esas dinastías tan, tan largas que probablemente otros querían el poder y no, no pudieron acceder a este poder y provocaron diferentes problemas, eh, sobre todo sociopolíticos y algunos de, de guerra. Y algo interesante, hicieron otro estudio en el cual se encontró que los, la nobleza, estos que vivían acá, Tenían, como, por así decir, haciendas y propiedades fuera de acá, eh, o cerca de, del sitio arqueológico, y no querían, ellos no querían compartirlas, es decir, tenían como su pequeño bosque, ¿no? su hacienda, eh, su pequeña casa de campo, y al final esas eran buenas para, para cultivar, y no las aceptaron. Entonces había un poco de, de lo que es tenencia de tierras, que no quisieron compartir estas tierras con los demás, y al final eh, el pueblo se rebeló y, y se tomó estas tierras para, para cultivos, pero ya eso ya, ya fue al. En los últimos días de, de Copán. Entonces, el, el, el... casi todo el mundo maya siempre encontramos zonas residenciales, barrios de, de reyes. Y hay ah, algo también importante: el rey Umohawar, ...el... hace poco se encontró un nuevo lugar, pero no, no, ahí no vamos a ir porque no está todavía terminado. Que el rey tenía, aparte de tener un barrio, que era el pueblo, donde estábamos otros pedados, también tenía una fortaleza, como una posta. La posta está ahí por el hotel Clarión. Entonces, él tenía desde ahí él miraba todo el movimiento de personas que entraban y que salían. Tenía un control. ¿Por qué decimos que era una posta? Bueno, porque el, lo que se ha encontrado ahí es una especie como, de, como puntiagudas, como obsidiana, que tiene que ver con cuchillos, tiene que ver con, con lanzas y eh, algunos eh, glifos que tienen que ver con la guerra. Entonces eh, eso nos dice que, que ya desde Humo Jaguar, imagínense, ¿verdad? ya habían problemas en Copán. Entonces la, la, la crisis se fue, se fue generando hasta que si, si capturan un rey y lo capturan en la zona, es que ya hay un problema fuerte en, en, en la sociedad misma, ¿no? Hasta el punto que este rey, por lo que viene después de su hijo, un momono que se llamaba el 14, rey número 14, solo hace una, una, un edificio que es el Popolna, luego después viene el 15, que se hace el, eh, la escalinata, ¿no? luego viene el 16, que se hace el altar Q, o sea que ya los últimos reyes estaban, como dicen, eh, decayendo y por eso se ve como que baja la, la producción artística en Copán una vez que matan a este Huachaclajún. A, a Entonces ahí pues eh, comienza el problema y la gente se empieza a ir. La inmigración es progresiva, la inmigración es paso a paso, paso a tal punto que se habla de que hubo grupos que se quedaron como cuidando eh, la, el sitio arqueológico al final se cansaron. ¿verdad? Y ahí quedó eh, eh, abandonado todo lo, lo, que, lo que fue esa gran gloria de... de de los mayas de Copán. No tenemos en Honduras más sitios mayas, por lo menos hasta el momento la gente cree que, que la ciudad blanca es maya. Ahí es, no hay ni siquiera influencia en la, ciudad blanca, eh, en la ciudad blanca de los mayas. Los mayas realmente de Copán se movieron hacia Yucatán. Es decir, eh, no, no entraron directamente porque casi todos los mayas en esa época se empezaron a mover a Yucatán. Por eso ustedes en Yucatán van a ver esa mezcla, esos, esos elementos que... Eh, hacen que Yucatán sea preciosa en el caso de Chichén Itzá, el caso de Tulum y otras ciudades que ya, ya son del periodo postclásico, ¿no? Ya de, después de, del 900 hasta el momento de contacto con los españoles. ¿no? Cuando Hernán Cortés, perdón, cuando Cristóbal Colón en sus viajes dice que él vio una balsa que llevaba frutas y intercambio y todo, decía, eh, pues esa, esa balsa que él vio era maya. Esos venían de la zona del Caribe, ¿no? pero ya los últimos mayas eran más eh, menos bélicos, ya se dedicaron más a, a la cuestión eh, mitológica, religiosa, etc. Y al final, pues, eh, como mayas originales desaparecen, pero lo vimos en el video, ¿no? En la actualidad hay millones de mayas, ahí están, pues, sufriendo, los están utilizando, viven mal, les quitan las tierras, o sea que la historia continúa, ¿no? De exclusión. Los mayas actuales tienen un problema, y más las mujeres mayas. Las mujeres tienen dos problemas. Uno, son mujeres en esa zona y dos son indígenas. Eso es eh, elementos importantes para, para ser excluidas de, de una sociedad. ¿no? Por eso, eh, el caso de, de Guatemala, que realmente Guatemala es un verdadero Estado, estado Maya, la gente dice, bueno, Copán no ha hecho mucho con el 21 de diciembre. ¿Saben qué? No hay necesidad de hacer nada, sinceramente, para el 21 de diciembre. Y si, si los mayas les hubiera tocado vivir esta época, ustedes lo han comentado en clase, creo. Los mayas de Copán estarían levantando estelas, estarían levantando templos, inaugurando eh, edificios, harían fiestas, carnavales. Sería un motivo de alegría porque, porque poder um, celebrar un cambio de ciclo para ellos era fundamental. ¿verdad? Era como, como un regalo de los dioses. ¿verdad? Y eh, siempre acostumbraban a hacer eh, eventos culturales, eh, religiosos, etc., cuando hay un cambio de ciclo. O sea que ellos, Nunca dijeron eh, que iba a ser un, como dicen, un colapso. No, nunca dijeron nada. La única profecía que se cumplió a los mayas, si le llamamos profecía, fue cuando llegó Hernán Cortés a México. De ahí no hay, no hay profecías mayas, no las hay. El mundo maya se caracterizaba por ser similar al mundo que hoy conocemos en nuestros días. Se acostumbraba a comerciar con esclavos, mercaderías y otras actividades. Una de las principales plazas en las que se desarrollaban estos actos era denominada como Puente. Bien, aquí estamos en el sitio conocido como el Puente. Es un sitio eh, que realmente fue excavado por los, por los japoneses y mmm, tiene una serie de elementos arquitectónicos, pues un tanto religiosos, eh, civiles, igual de, de como habitaciones. Se le mmm, propuso el nombre del Puente porque era, o se le consideraba un lugar en el que tenía que pasar un, los que venían del norte para Copán y viceversa de Copán para, para el norte. Si ustedes apreciaron en la maqueta, enfrente hay un mapa donde aparecen diferentes lugares que están cerca, o sea, no es que es el único, no es que hay eh, casi 14 lugares como estos eh, alrededor de, de, la, de la zona. Este fue excavado porque los japoneses pensaban que iban a, a um, tener un parque parecido un poco a lo que es Copán. Lo que está en el, en el museo que ustedes vieron, el museo de, de, de acá de, del sitio, el, es lo que, lo que han encontrado, es como lo, lo, lo más importante. Si encontramos eh, eh, muertos o calaveras, etcétera, o cráneos con, con Jade, eso nos dice que la gente que vivía era importante. Esta, este sitio arqueológico está dividido en varias plazas. Por ejemplo, en la parte de atrás tenemos la plaza que es la, la plaza ceremonial o la plaza donde hacían los rituales. Si ustedes observaron, enfrente hay una, un altar ¿verdad? cuadrado, donde es redondo como lo hemos tenido siempre, eh, y enfrente del altar cuadrado hay una especie como una estela. Entonces, ahí eso nos dice que usualmente eh, se hacía un sacrificio, lo hacían básicamente con personas o con animales. Luego tenemos este tipo de, de gradería que está justamente aquí en la parte central. Y aquí tenemos otro altar que también es, es un altar cuadrado, lo vemos igual en este caso. De toda esta parte de acá, esta zona era utilizada con fines rituales. Y tenemos la, la pirámide más grande de, de, del sitio que eh, cumple una función básicamente de tipo pues, civil. ¿no? Era donde el monarca o el, o el, el líder de, de, de esta comunidad. Pues hablaba la gente. Aquí hasta el momento no tenemos evidencia de que sean reyes o algún rey que, que fue el que gobernó o eh, que los reyes de Copán tenían influencia en, aquí en, las, en, en el puente. Pero por lo menos vemos que sí es un sitio maya, ¿verdad? no hay mucha influencia de estos reyes, pero, pero es como un, una, un sitio proveedor eh, y también un sitio en el cual la gente viene y se hipernota. Y cuando vaya en este sector de acá, lado derecho, verdad, y lado izquierdo, tenemos graderías. Entonces quiere decir que la que la parte comercial, la parte de encuentro entre los grupos que que, que interactuaban acá, básicamente es en aquella zona. Eh, aquí también tenemos evidencia de construcción sobre construcción. En estas gradas que ven acá y acá, abajo ahí han abierto unos unos túneles. Entonces la la idea es que la gente tenga una experiencia y vea cómo estaba antiguamente. Se mantiene el patrón igual de construir sobre construcción. Lo que se encontraba en la parte superior de, de cada una de estas pirámides, básicamente son cuartos, son habitaciones donde quizás el, el líder, el, el, el cacique eh, de, esta, de, de aquí, pues ahí dormía. Pero al fondo, en aquella esquina de allá, encontramos unas habitaciones. Entonces, el, y son habitaciones que, por lo menos en aquella época, eran de, eran de lujo, ¿no? porque incluso tiene su su cama, una especie, una especie como un, un recinto para eh, guardar su, su equipaje y eh, también, también antiguamente se manejaba también aquí lo que es lo, los baños móviles, ¿eh? era pues básicamente un lugar para pernotar, pero pernotaban los grandes, ¿no? No, no, no era para el pueblo en general. En la parte trasera, por allá pasa eh, el río y el río hace lo que se conoce como, como para los geógrafos, el el meandro llaman no cuando da esta vuelta así hace un meandro. meandro entonces ese río fue utilizado desde épocas ancestrales o eh, el agua fue utilizada por los que habitaban este este sitio el, y ustedes pueden observar que aquí, aquí tenemos un montículo estado prácticamente original en este lado aquí tenemos otro y todo esto que ven acá todo este eh, esos son montículos y que representan graderías o sea que sí hubo un tiempo determinado en el cual eh, el el puente había eh, eh, ceremonias importantes que se llevaban a cabo, y, eh, pero el, el objetivo de investigación de, del puente de parte de los japoneses era prácticamente entender cómo se desarrolló esta comunidad. No, eh, no tenemos hasta el momento evidencia así tan, tan profunda de que nos diga de que el puente estaba bajo el dominio total de Copán. O de los reyes de Copán. No, era una especie de, de ciudad independiente, ¿no? Era una pequeña ciudadela, vamos a decirlo así, independiente de lo que pasaba en Copán. Aquí era, aquí era, la parte ritual, la parte civil, pero lo que más destaca, lo que más se desarrolla es la parte civil, ¿no? O sea, intercambios comerciales. En las han hecho excavaciones donde han encontrado algunos artefactos que no fueron precisamente elaborados acá, no que fueron elaborados en Copán o fueron elaborados en, en, en Guatemala, eso nos dice que hubo, hubo intercambio. ¿verdad? Entonces era una ciudad un poco más práctica en la parte comercial, ¿no? el, era más un, eh, de intercambio, era más un sitio para pernotar. ¿verdad? Si observan, tenemos esta pirámide, eh, estamos aquí en el punto este, atrás mío el oeste, que sería norte, ¿verdad? aquí sur. Entonces aquí la, la distribución, si observan, básicamente están alineados de... Eh, lo que es de este a oeste. Y en cuanto a lo que se, que se ha encontrado de escritura, pues hasta el momento no nos cuenta quién vivía acá, o sea, nombres específicos de personajes, ¿no? O a qué se dedicaban. Lo que se deduce es en base a la arquitectura, en base a lo que, a lo que hay. Pero no tenemos todavía nada claro si hubiese algún personaje en especial que era el que controlaba este eh, sitio arqueológico. ¿no? O sea, todavía la, 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 las excavaciones quedaron, pues... Pendientes porque como les decía, el objetivo principal era justamente aquí el centro, pero afuera de toda esta zona de acá hay una serie de, de sitios arqueológicos que vienen como a explicar mejor el, todo el contexto de, histórico, arquitectónico de, del puente, pero no han sido excavados todavía. ¿verdad? O sea que sí hay otro tipo de cosas más que decir en relación al mismo. Ahora que ha comenzado una nueva era en el tiempo de los mayas, el interés para visitar Copán Ruinas es aún mayor. Es por ello que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le invita a conocer uno de los lugares más importantes para las culturas mesoamericanas.